Nosotros no vamos a permitir el paro indefinido que están gestando con el fin de dar otro golpe de Estado. Nosotros como campesinos e interculturales, indígenas, bartolinas de Santa Cruz, en caso de que el señor Luis Calvo y Luis Fernando Camacho quieran llevar un paro indefinido, nosotros lo primero que vamos a realizar es lo que ya les hemos venido diciendo. Vamos a hacer el cerco a Santa Cruz. Ahí vamos a ver quién resiste más, señor Luis Fernando Camacho, señor Luis Calvo. Si ustedes o nosotros, hoy por hoy estamos bien preparados, unidos, y no vamos a permitir que ninguno de estos fachos, de estos golpistas, vuelvan a querer dar otro golpe de Estado. Vamos a defender, si es posible, con el cerco a Santa Cruz, en las carreteras y en las calles, así de claro, vamos a defender el proceso de cambio, vamos a defender nuestro gobierno democrático del hermano Lucho, el hermano David. Pero ya basta. Ahora pues, si ellos quieren paro, ya pues carajo, vamos a ir. Vamos a hacer cerco a Santa Cruz. Si ellos aguantan, si nosotros aguantamos. Ya pues, vamos, les desafío. Bien organizado, bien preparado, estamos las organizaciones sociales en este momento.